Bueno, nosotros nos encontramos en este momento en Puente Holandés. Estamos en la capital del surf, Pichilemu. Estamos ya en un nuevo renacer del Puente Holandés. Hoy día está atendido por su dueño, Marcel. Yo soy un amigo de Marcel, amigo del deporte. Nos juntamos en este proyecto, estamos en un nuevo comienzo, estamos súper entusiasmados, tenemos mucha ilusión, tenemos el escenario perfecto como para poder darle todo el potencial que tiene este local. Estamos muy contentos, ilusionados. En este renacer estamos preparados con distintos tipos de pizza, queremos potenciarlo con algunos platos de sushi, vamos a trabajar con tablas, tenemos tragos, tenemos cervezas de la zona, siempre potenciándonos entre todos. Nos interesa mucho eso de... bueno, tenemos nuestros vecinos que también son restaurantes, muy llamativos, y la verdad es que para todos sale el sol, ¿no? Nuestra consigna es, del Puente Holandés, es... no hacernos zancaídas, nosotros es potenciarnos, es creernos, es darle luz a este lugar tan bonito que a la gente la tranquiliza tanto. Entonces, nada, pues nosotros queremos darle un nuevo renacer a este lugar. La verdad es que estamos súper ilusionados. Estamos trabajando en una carta que sea llamativa para el pasajero, para el visitante. Y que además sea rico, nada, nosotros nos preocupamos de que sea rico, que quizás no somos tan gourmet, digamos, hacemos algo sincero, rico, bonito, con un precio que sea asequible para la familia. Entendemos de que estamos en una situación que es complicada, que las lucas quizás no son las mismas que teníamos hace un tiempo atrás, entonces estamos... poniéndonos en el lugar del que se sienta acá, ¿cachai? Bueno, el Puente Holandés se encuentra abierto desde las 9 de la mañana, con desayunos importantes, desayunos bien nutritivos. Nosotros estamos extendidos, bueno, hasta las 10 de la noche, no podemos más por un tema de protocolo y por lo que está sucediendo en el mundo ya. Bueno, y el país, que tenemos este toque de queda que nos restringe hasta las 10 de la mañana, pero la verdad es que no ha sido un impedimento para que la gente venga a disfrutar de este lugar. La verdad es que el mar sigue sonando las 24 horas, así que... Sí, claro, o sea, queda todo Pichilemu, todo el visitante que venga a Puente Holandés, que lo conozca, que comparta con nosotros, con nuestros platos, nuestra atención. Tratamos de ser bien auténticos al momento de atender. Nos gusta que la gente, una familia, esté compartiendo acá, y que los niños estén acá abajo, jugando con la arena, qué sé yo. Nosotros nos preocupamos también de que los niños, los garzones siempre están atentos, de que no se vayan mucho los niños. Tratamos de que sea una experiencia linda, de que sea una experiencia que la gente quiera volver, que le interese volver. Protocolo hoy día nosotros los tenemos instaurados en el restaurante, en el Puente Holandés. Sí, nosotros tenemos fijado un distanciamiento entre mesas. Tenemos un aforo que claramente no es lo que podría abarcar el restaurante. Nosotros nos limitamos en eso, en que se respete la distancia. Bueno, recibimos a la gente también siempre con alcohol gel, con amonio cuaternario para los pies. Al momento de manipular la tarjeta, qué sé yo, la máquina, tratamos de tomar todos los recuerdos que la verdad es que lo que amerita esta pandemia, que ojalá que se vaya pronto.